Ya nos están indicando que tenemos un pase en vivo y en directo al Palacio de Miraflores. Vamos inmediato. Buenas tardes, noches a toda Venezuela. Queridos compatriotas que están en su hogar, en esta cuarentena social, voluntaria, consciente, en esta demostración heroica, ejemplar que está haciendo el pueblo de Venezuela, todo el pueblo de Venezuela, toda la familia venezolana. Mis saludos desde acá, desde el Palacio Presidencial de Miraflores, a todos los venezolanos, a las venezolanas. A esta hora, a los niños, a las niñas, a los jóvenes, deben estar muchos terminando sus tareas, aunque no les guste mucho la tarea en este periodo, pero ya ahora entran en la noche a disfrutar una buena película, a jugar, a conversar. Mi saludo a los niños, a las niñas, a los jóvenes del país, a nuestros abuelos y abuelas. Un abrazo y bendiciones para todos nuestros abuelos y abuelas. Me voy a quitar el tapaboca momentáneamente para poder hablar con mayor tranquilidad en esta comparecencia de hoy, a esta hora, 7 de la noche, del 26 de marzo. Hoy 26 de marzo, hoy se está cumpliendo. Tenemos de invitado especial a Diosdado Cabello Rondón, que ha traído información a la Comisión Presidencial del Coronavirus sobre toda la acción de los jefes de calle, de las jefas de calle, de comunidad, de VC, que están recorriendo casa por casa en todos los urbanismos, urbanizaciones, barrios y comunidades del país. Mis saludos a los jefes y jefas de calle, de comunidad, de VC. Gracias, Diosdado, por todo este esfuerzo. Aquí está la Comisión Presidencial en pleno. Compañera vicepresidenta Delcy Rodríguez, los jefes militares, Vladimir Padrino, Ceballos, Churio, el ministro de Salud, compañero, el jefe de la misión médica cubana, Julio, la presidenta del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, los vicepresidentes de gobierno, Tareck El Aissami, Néstor Reverol Torres y Jorge Rodríguez, y la primera combatiente, siempre Silvia en la primera línea, pues, primera combatiente. Decía hoy, un día como hoy, hace 26 años, era sábado ya de Semana Santa. ¿Cómo se llama el sábado antes del domingo de Ramos? Ustedes que son católicos, practicantes, Julio. ¿Ah? Bueno, el sábado antes del domingo de Ramos. Era 26 de marzo, en el año 1994. Silvia recuerda aquel día que salió el comandante Hugo Chávez a las calles, Nuestro comandante Chávez, hoy lo recordamos y elevamos nuestra oración porque Dios le dé toda la luz al alma inmortal de nuestro comandante supremo. Estamos en esta batalla. Batalla heroica que está dando nuestro pueblo, haciendo el balance permanente. Ya la vicepresidenta ejecutiva informó el día de hoy, luego de hacer las pruebas que estamos haciendo, que tienen la siguiente importancia, las pruebas que estamos haciendo. Se le está haciendo las pruebas a las personas detectadas con síntomas de alguna virosis, de alguna gripe, está mocoso, tos, congestionado el pecho, fiebre, lo que llaman malestar, quebrantos. Con el carnet de la patria hemos hecho el despistaje ampliado, personalizado, y a cada uno le estamos haciendo las pruebas. Eso lo he explicado yo todos estos días. Pudiera decirles que en el sistema de carnet de la patria han respondido la encuesta 14.779.644 compatriotas. Y se han detectado entonces personas con algún tipo de sintomatología o que hayan viajado y regresado del exterior. También están en los en los casos priorizados, 42.653 casos priorizados. 42.653 al día de hoy, a esta hora. Personas por visitar. Se han visitado 32.653. Y hemos detectado 2.125 personas a las cuales hay que hacerle las pruebas urgentes, y se le están haciendo. De esas pruebas, precisamente, que son ya pruebas resultado de la búsqueda, de síntomas, de la búsqueda de personas que pudieran tener algún tipo de sintomatología, el día de hoy dio como resultado un caso detectado. Y eso suma 107 casos en estos días, desde el 13 de marzo al día de hoy, 26 de marzo. 14 días, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 días, incluyendo el 13. Aquí está. Ustedes pueden ver la tabla. Es importante que estemos bien informados. El primer día fue el 13, era viernes, fueron los primeros dos casos. De esos primeros dos casos, uno de los casos se está recuperando, está saliendo de la gravedad. De estos primeros dos casos, uno de esos casos después se puso difícil, se puso grave, y está saliendo de la gravedad, ¿verdad? Está estable y en fase de recuperación. Después vinieron 8 casos, 7 casos, 16, 3, 5, 2, 27 casos, el 20, 3 casos, 4, 7, 7. Ayer hubo 15 casos y hoy hubo un caso, para 107 casos detectados. Con esta metodología amplia, masiva, de búsqueda, no es que estamos esperando que nos llegue quien pudiera sospechar, no. Estamos buscándolo con los médicos en la visita casa por casa. Es la metodología del método venezolano que yo recomiendo al mundo. Los médicos de familia, los médicos preventivos, ir a la visita casa por casa, a la búsqueda de los casos. No colapsar las instalaciones de salud. Se va a la visita casa por casa. Se hace el estudio clínico, se hace el estudio del coronavirus y se ingresa, si es necesario ingresarlo. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. De estos casos, 54 mujeres, 53 hombres. De los estados de procedencia, 2 Anzoátegui, 1 Apure, 12 Aragua, 3 en Barinas, 1 en Bolívar, 1 en Cojedes, 17 en Caracas. El del día de hoy, que se detectó el día de hoy, es procedente de un viaje a España. Quiere decir que fue infectado en España y corresponde a Caracas el del día de hoy. Falcón 2, Guárico 1, La Guaira 9, Lara 4, Los Roques 4, Mérida 1, Miranda 44, de los municipios del este de Caracas, Baruta, El Hatillo y Chacao. Ya se han tomado medidas de atención, de vigilancia, con el gobernador Héctor Rodríguez. Aprovecho para felicitar al gobernador Héctor Rodríguez, está de cumpleaños. Felicitaciones en familia. Monagas 1, Nueva Esparta 1 y el Zulia 3 casos. Aquí están los rangos de edad. También aquí está el país de origen: España, Colombia, Reino Unido, Estados Unidos, Italia, Perú, Brasil, Chile, Suiza y Panamá. Una noticia importante, nueva. Hemos logrado la recuperación de 31 pacientes de los 107, lo cual corresponde al 34% de pacientes recuperados en Venezuela. 34% de pacientes, ¿correcto? ¿Qué me dicen los calculadores? 31 pacientes recuperados de los 29% de casos recuperados. Corrijo, 29% de los 107, 31 casos recuperados. bueno, con las atenciones y con los experimentos confirmados por institutos científicos del mundo para el tratamiento del coronavirus, para mejorar las condiciones inmunológicas, las condiciones de defensa natural, de reacción, de la defensa natural biológica, inmunológica del ser humano, en este caso de los pacientes. Sí se puede, claro que se puede mejorarlo, fortalecerlo. Y bueno, ahí ha sido fundamental el medicamento cubano interferón. Ha sido fundamental. Afortunadamente tenemos, como lo dije al principio, más de 10.000 tratamientos de interferón para los pacientes venezolanos en la mano aquí, traídos por Cuba, por la misión médica cubana. Vino el creador del interferón, el doctor Luis Herrera, un científico reconocido mundialmente. Más de 15 países están aplicando el interferón ahorita. China lo aplicó y le salvó la vida a miles de chinos de Wuhan, miles, reconocidos por los institutos científicos y el gobierno chino. 31 recuperados. Lamentablemente, el día de hoy, a las 10:46 de la mañana, falleció un paciente en el estado de Aragua. Es el primer fallecido de las personas con coronavirus en Venezuela. Transmitimos nuestras condolencias a sus familiares, a sus amigos, a sus personas queridas. Estuve en comunicación a esa hora, desde anoche lo dije en el programa de Diosdado. Tenemos 3 pacientes, el cual uno está bastante grave. Este paciente tenía condiciones, bueno, que yo quiero compartir con ustedes. 47 años, fue infectado por una persona cercana a él, que vino de Panamá, que trajo el virus desde Panamá. Esta es una persona que tenía una enfermedad recurrente, producto de que fue trabajador textil, y los trabajadores textiles pueden tender por las pelusas del algodón y del textil a sufrir de hongos, micosis bronquial o pulmonar, y sufren de disnea, de ataques de asma, de neumonías, de bronquitis permanente. Él estaba con una bronquitis muy fuerte y le estaban haciendo tratamiento como que fuera parte de ese problema que él venía teniendo. Ojo, oído con lo que voy a decir. Y acudió muy tarde a una clínica. Estamos haciendo los estudios porque todo decía que era una neumonía y nadie sospechaba de coronavirus, lo cual es un error en esta época. Es un error que no podemos cometer, nadie lo puede cometer. El que tenga algún síntoma de algo tiene que inmediatamente reportarlo al carnet de la patria, pedir la visita del médico, acudir al CDI, acudir al ambulatorio, acudir al hospital, acudir a una clínica, pero inmediato. Esta persona, estamos haciendo la investigación porque pudo haber contaminado a su familia, a su entorno y a las personas que lo recibieron en la clínica. Porque apenas el gobernador Marcos Torres se entera que hay un caso de una neumonía, un caso difícil que se está agravando, toma cartas en el asunto el propio gobernador Marcos Torres y se lo lleva a hacerle la prueba. Le hacen la prueba y es uno de los casos que sale positivo ayer. Y ayer mismo en la tarde-noche, bueno, entró en gravedad, fue entubado, lo recuperaron de un paro, lo fueron asistiendo, estuvimos orando por él, pidiendo, pero ya la neumonía estaba muy avanzada y el coronavirus había tomado sus pulmones. Y hoy, a las 10:46, con la presencia allí de los equipos médicos, falleció. Nos duele, porque estamos luchando por la salud y la vida. Por eso, tomando yo las lecciones de este primer fallecido, le digo al pueblo de venezolano, hay que cuidarse, hay que incrementar la cuarentena. La cuarentena es la mayor vacuna, la mayor cura para lograr romper total y absolutamente las cadenas de transmisión, para controlar esta pandemia que está azotando al mundo de manera vertiginosa, brutal. Es la cuarentena social, consciente, voluntaria, disciplinada, radical de los venezolanos y las venezolanas. Bueno, nosotros tenemos las curvas. Ustedes han escuchado hablar de las curvas, y el mundo ahora habla de las curvas, aplanar la curva exponencial, todo eso, ¿verdad? La curva. Ayer la mostraba el doctor Jorge Rodríguez, la curva venezolana totalmente aplanada. Y Dios quiera, podamos nosotros con estas medidas de cuarentena nacional, con estas medidas de despistaje ampliado, personalizado, y con estas medidas poder a mediano plazo controlar totalmente esta pandemia en Venezuela, lograr la victoria del control de la pandemia del coronavirus en Venezuela. Es el método que estamos aplicando, el método Venezuela, aprendiendo de la experiencia de China, de Corea del Sur, de Alemania, de los que han podido avanzar sobre la pandemia. Así que es importante, es muy importante. No se automedique, no se automedique. No subestime, tampoco vamos a caer en pánico. Pánico que nos dé un pánico y nos pongamos hipocondríacos, ¿qué se llama? Nos pongamos hipocondríacos. Y entonces empecemos a sentir que tengo síntomas. No, 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 no. Serenidad, calma, tranquilidad, confianza. Y deben saber que estamos aquí para apoyarte, para apoyarlos, para atenderlos, con los brazos abiertos, atenderlos, para hacerle los exámenes. Hoy se empezaron a hacer los exámenes con todos los viajeros que llegaron de México y de República Dominicana. Hay que entrarle, porque es muy importante. Es prioridad A1 los viajeros que acaban de llegar, porque ya los viajeros que habían llegado los tenemos diagnosticados, controlados. Ya vamos llevando los casos, pero los últimos que llegaron de República Dominicana y México que trajimos, está comprometido a hacer el diagnóstico rápidamente. Prioridad A1. Fíjense ustedes cómo corre el mundo. Es muy importante. Yo no sé de verdad, Jorge Rodríguez, si hay suficiente información. Por favor, si hay suficiente información para la opinión pública nacional de lo que está pasando en el mundo. No lo sé, no tengo esa percepción. Me da la impresión que no. Me da la impresión que todavía los medios de comunicación nacionales y las redes sociales no logran captar lo que está pasando en el mundo. ¿Qué me puede decir el ministro de Comunicación? Sí, yo creo que usted tiene razón, presidente, porque lo tremendamente grave que está ocurriendo es que cada vez es más rápido, cada vez más rápidamente se duplica la cifra de la semana anterior. Si antes se tardó hasta 24 días en duplicar una cifra, ahora menos de una semana ha sido suficiente. Y todo eso a expensas del crecimiento exponencial de los casos en los Estados Unidos. Estados Unidos está creciendo a un nivel de más de 10.000 casos por día. Y yo creo que, como crítica constructiva, señalar que nos hemos enfrascado con mucha más fuerza en las medidas que se deben tomar, en el acompañamiento de la cuarentena y en el análisis de la situación nacional. Pero creo que es importante también ver eso en el contexto internacional. Como que, por ejemplo, lo que está ocurriendo con algunos países donde el crecimiento exponencial es tremendo, el caso de Brasil, el caso de Colombia, el caso más grave de crecimiento exponencial es el de los Estados Unidos, la lucha que ha emprendido Italia y la lucha que ha emprendido España también, con muchísimas dificultades. Parece que hoy están descubriendo también situaciones genéticas relacionadas con la dificultad en España y en Italia. Es decir, hay muchos elementos que tienen que ser compartidos con la opinión pública y eso ayuda también a la situación nacional. Correcto, yo tengo aquí los números. Fíjense ustedes los números. Los números actualizados a este minuto. En la página World Duke Meters, ¿está bien? worlddoommeters.info. Los casos a nivel mundial, oído, 528.704. Personas fallecidas, 23.958. Recuperados, 123.364. Países. Estados Unidos acaba de pasar al primer lugar con 83.016 casos comprobados. Solo el día de hoy se han incorporado en Estados Unidos 14.805 y supera a China en casos. Esto es ahorita, en este minuto, hasta el mediodía llevan 81.000. Ahorita llevan, Jorge Rodríguez, 83.016 casos, 14.805. Fallecidos, 1.197. Al día de hoy llevan 170 fallecidos en los Estados Unidos. Esto quiere decir que se comprobó el pronóstico de la Organización Mundial de la Salud de hace 2 días de que el epicentro de la pandemia del coronavirus ha girado hacia los Estados Unidos de Norteamérica. Esto es muy peligroso para todos los americanos. Los americanos del norte, los americanos del sur, los americanos del centro, el Caribe, para toda nuestra región, porque Estados Unidos se convierte en una amenaza a la salud pública de América Latina, del Caribe y del mundo. No hay sistema de salud público en los Estados Unidos, no hay sistema de salud público. Todo el sistema es privatizado, han militarizado las ciudades, han hecho un movimiento de guerra, de tanques, tanquetas, pero no han hecho el movimiento de salud correspondiente para proteger al pueblo de Estados Unidos. Y mire, en un momentico, y esto va exponencial, dices tú, la curva exponencial, las curvas, las llamadas curvas. Aquí está la curva exponencial, aquí está, de los Estados Unidos de Norteamérica. Disparada, peligrosa. Nuestra solidaridad y apoyo al pueblo de los Estados Unidos de Norteamérica. Y esperamos que más temprano que tarde logren las fórmulas para controlar esta pandemia que se ha disparado y está fuera de control en los Estados Unidos. Aquí está la línea. Préstame, por favor. Aquí está lo que es la línea mundial. China está en segundo lugar, con 81.285 controlada la pandemia en China. Y China nos está dando todo el apoyo. En las próximas horas empezará a llegar el puente aéreo, todo el apoyo médico para Venezuela, desde la China. Todo el apoyo, todo lo que necesitamos para complementar lo que ya tenemos de manera robusta para atender esta pandemia. Italia en segundo lugar con 80.589, hubo hoy 26 de marzo 6.203 casos en Italia y la cifra pavorosa de 712 fallecidos. Italia, Italia, pedimos a Dios por Italia. España 57.786 casos. Hoy tuvo el segundo número más alto del mundo en casos, 8.271. Y el número más alto de fallecidos del mundo, España, 718. Nuestra madre patria. Alemania está en quinto lugar, 43.938 casos. Hoy Alemania tuvo 6.615 casos. Tiene 267 fallecidos. Alemania ha logrado unos tratamientos, doctor Carlos Alvarado, Hay que seguir investigando y compartiendo con el gobierno de Alemania, con los institutos científicos. Han logrado un conjunto de tratamientos y tienen una de las tasas de mortalidad más bajas de la pandemia del coronavirus. Muy importante el tema del tratamiento. Yo di las órdenes que se estableciera contacto con el gobierno alemán. Allá está nuestro embajador en Alemania, inmediatamente, para poder compartir con ellos de manera pragmática, práctica, directa, rápida, dinámica, los tratamientos que Alemania está haciendo, pero práctica. Tomen nota y háganlo hoy mismo. Cuando aquí son las 12 de la noche, en Alemania son las 6 de la mañana. O sea que si usted a las 2 de la mañana llama ya a un científico o a un ministro, puede hablar tranquilamente porque está amaneciendo en Alemania. Aquí no podemos perder un minuto. Por eso es importante tomar nota de todas las órdenes y cumplirlas a rajatabla. A rajatabla. En sexto lugar, nuestra hermana Irán. En séptimo lugar, Francia. En octavo lugar, Suiza. En noveno lugar, el Reino Unido. Décimo lugar, Corea del Sur, del cual hay que aprender también los métodos con que contuvieron el crecimiento exponencial de la pandemia. Luego viene Países Bajos, Austria, Bélgica, Canadá, Turquía, Portugal, Noruega, Australia, y el país de América Latina con más casos es Brasil. 2.991 casos. Hoy tuvo 315 Brasil. Brasil va por el camino de los Estados Unidos, por la irresponsabilidad de Jair Bolsonaro, su irresponsabilidad que le está causando al pueblo de Brasil. Jair Bolsonaro, sí, el padrino político del guaidosismo aquí en Venezuela, de la ultraderecha, esta supremacista, racista, antivenezolana, antibolivariana, antilatinoamericanista. Mira dónde lleva a Brasil. Hoy hubo 18 fallecidos, 77 fallecidos llevan. Y el crecimiento de la curva de Brasil es exponencial también, es como un cohete. Nuestra solidaridad a Brasil, para que ustedes vean Brasil aquí, en el sur de Venezuela, nuestros vecinos, para que ustedes vean. En el norte tenemos a Estados Unidos, el país donde la crisis se desbocó descontrolada. En el sur a Brasil. Y así, bueno, después viene Suiza, Suecia, Israel, Malasia, República Checa, Dinamarca, Irlanda, Luxemburgo, y viene Ecuador, segundo país, nuestra hermana Ecuador. 1.403 casos, al día de hoy 192 casos, 34 fallecidos. Hubo 5 fallecidos el día de hoy. Después viene Japón, y en tercer lugar en América Latina, Chile, 1.306 casos. Hoy tuvo 164 casos. Chile, también la irresponsabilidad de Sebastián Piñera. Tiene 4 fallecidos Chile. Después viene Polonia, Pakistán, Tailandia, Rumania, Arabia Saudita, Finlandia, Sudáfrica, Indonesia, Grecia, Rusia, Islandia, India. India decretaron una cuarentena también obligatoria. Es la cuarentena más grande del mundo, 1.300 millones de habitantes en la India. He estado haciendo seguimiento por todo el amor, además, que le tenemos a la India, la admiración espiritual a la India, nuestra solidaridad con el pueblo de la India. Después de la India viene Diamond Princess. El crucero, correcto. Viene Filipinas, Singapur. En cuarto lugar en América Latina, Perú, 580 casos. Hoy tuvo 100 casos, 9 fallecidos. Después viene Eslovenia. Después por América Latina, en quinto lugar, Panamá, 558 casos, 8 fallecidos. Después viene Qatar, Estonia, Argentina en sexto lugar, Egipto, Croacia, Colombia en séptimo lugar en América Latina y el Caribe. Colombia. Crecimiento exponencial. 491 casos. Hoy tuvieron 21 casos declarados, 6 fallecidos. Y ahí me detengo, porque ayer lo decía y hoy lo analizábamos aquí. Son 2.200 kilómetros con Colombia, ¿cierto? 2.200, ¿verdad? 2.219 kilómetros. En Colombia se ha levantado un estado de opinión pública mayoritario para que haya una coordinación efectiva de mayor nivel entre el gobierno de Colombia y el gobierno legítimo de Venezuela. Estamos obligados a eso. Ayer el expresidente Andrés Pastrana hizo unas declaraciones. Él dijo que yo lo detestaba y él me detestaba. Yo no lo detesto a usted. Tengo diferencias ideológicas y políticas, Diosdado, con Pastrana. Pero puedo hablar con él con respeto y cordialidad. Estoy totalmente en contra de su política intervencionista en los asuntos de Venezuela y las posiciones que ha asumido hacia la revolución bolivariana. Pastrana fue un gran amigo del comandante Chávez. Él dijo que él me detestaba. Bueno, no me importa que me deteste. Pero hizo una propuesta interesante y yo la agarro, la atajo. Él dijo que iba a ser intermediario para que hubiera un diálogo entre Duque y Maduro. Estoy de acuerdo, a pesar de todas las diferencias, a pesar de la conspiración de Duque, a pesar del apoyo de Duque a grupos terroristas para que vengan a matarme, estoy de acuerdo en un diálogo entre los dos gobiernos para afrontar la situación del coronavirus. Porque la situación del coronavirus en la frontera de La Guajira es crítica. Los pueblos indígenas enfermos de coronavirus y nadie los atiende. La situación del coronavirus en Cúcuta es exponencial. Tenemos que atender la frontera. Aquí en Venezuela, el pueblo colombiano que vive en Venezuela tiene todas las garantías, toda la protección y todo el apoyo. No puedo decir lo mismo del pueblo venezolano que está en Colombia, que es perseguido, que es despreciado, que es humillado, que es pateado, como fueron pateados los venezolanos y venezolanas que estaban en Cúcuta y los botaron de allá. Los lanzaron por las trochas y los tuvimos que recoger, atender. Así que estoy de acuerdo con la propuesta. Le dije al canciller Jorge Arriaza, encárgate como canciller, conversa con Pastrana y si se abre una pequeña ventana, estoy dispuesto a hablar con el que haya que hablar en Colombia para que haya coordinación y protejamos a la población de la frontera con los médicos de Venezuela, de Colombia y con todo el potencial de medicamentos, de equipos, de despistaje, etcétera, etcétera. Es muy importante, Jorge Rodríguez, te pregunté por eso. Tengo la percepción de que todavía los venezolanos no logramos captar y conocer la crisis que hay en el mundo. He visto por las redes sociales alguna gente diciendo que esto es un invento de Maduro. ¿Ustedes lo han visto? Ah, Diosdado. Yo quisiera que Diosdado nos diera algún comentario del esfuerzo que está haciendo el Partido Socialista, que está haciendo el pueblo de Venezuela, porque alguna gente todavía, desde sectores extremistas de la derecha, dicen, no, esto es un invento de Maduro. Una gente dice, no, que Maduro quería prohibir las marchas de la oposición y tiró la cuarentena. ¿Qué te parece a ti este constructo de locura extrema, que haya gente que diga eso? Por eso me parece que alguna gente no llega a captar o tratan de manipular a la opinión pública, porque no se logra captar el desastre, la catástrofe que hay en el mundo ahorita. Diosdado Cabello Rondón. Buenas tardes, compañero presidente. Buenas tardes, compañeros, compañeras. Efectivamente, uno de los discursos que está usando a través de los grandes medios de comunicación ahora es que a pesar de la contundencia de los números hasta este momento con respecto a la cantidad de personas afectadas en Venezuela y en otros países donde los números son mucho mayores, donde los números llevan un carácter exponencial, como Brasil que lo tenemos al lado, donde es imparable la situación que está ocurriendo en Colombia, en Chile, en Ecuador, en Perú, con respecto al aumento diario de la cantidad de afectados, de personas afectadas, y además de eso, a pesar que el gobierno nacional, liderado por usted, tomó la decisión hace mucho tiempo ya de anunciarle al país la gravedad de lo que estaba ocurriendo, Fue a finales de febrero el primer anuncio que se hizo sobre este tema y comenzamos nosotros a tomar las decisiones. Por eso las curvas en Venezuela son totalmente distintas a las curvas de estos países donde los presidentes no tomaron decisión. Pero ellos van, uno puede leer portales de la derecha del mundo diciendo que Venezuela es un caos. Escucha a personeros y a voceros de la derecha mundial decir que Venezuela es el foco del mayor problema sanitario de América, cuando nosotros tenemos un control hasta ahora, afortunadamente por las medidas, por la conciencia de nuestro pueblo, y es una realidad en nuestro país. El pueblo, usted llamó a cuarentena y hasta la misma oposición acató la cuarentena, presidente. Buena parte de ellos comenzaron en la calle a usar el tapabocas en primera instancia, ahora andan por todos lados con el tapabocas, y se ha acatado una gran conciencia de nuestro pueblo. Y ahora lo que nosotros debemos es tener claro es que mientras el gobierno trabaja junto al pueblo por la salud de los venezolanos y las venezolanas, va a haber sectores que históricamente han estado conspirando que no se van a detener. No se van a detener y van a seguir para aprovechar esta situación de transmitir que Venezuela corre riesgo el pueblo. Bueno, nosotros estamos haciendo lo que nos corresponde hacer. Usted al frente de esta operación, un pueblo acatando las instrucciones, la Fuerza Armada, todos los sectores. Mire, el esfuerzo de los médicos. Y es médicos, enfermeras, paramédicos, los compañeros de los bomberos, de protección civil. Es un colectivo en defensa de la salud del pueblo. Correcto. Diosdado decía, fíjense ustedes, las dos vías para la manipulación. Por un lado dicen que esto es un invento de Maduro, pero por otro lado la campaña que arrancó, yo la denuncié con el artículo del Washington Post hace una semana, con los artículos del Miami Herald, donde decía que Venezuela se iba a convertir en el epicentro de la epidemia. Hay que ser bien de lo que ustedes saben, pues. ¿Bien qué, Silvia? Bien degenerado. Bien degenerado. Para desearle a Venezuela o a cualquier país del mundo, cualquier pueblo del mundo, un mal tan grande como convertirse en el epicentro de una pandemia. Hemos demostrado que sí se puede enfrentar la pandemia, poner la raya, proteger a nuestro pueblo y avanzar en un objetivo que vamos a lograr: controlar la pandemia en Venezuela, cortar las cadenas de transmisión y volver a la normalidad relativa y vigilada de la vida social, económica y política del país. Lo vamos a lograr. Ahora, ¿de dónde venía toda esta campaña? Nosotros sabemos leer profundamente la campaña. Y se inició una campaña en Miami, en Washington, en Colombia, para justificar el golpe de Estado que se estaba preparando, los ataques militares terroristas que se estaban preparando contra Venezuela. Yo aquí sentado, compatriota, en este mismo escenario el domingo, en la tarde, les pedí permiso y perdón para poder referirme en medio de esta batalla de la salud de toda la familia venezolana a algo que yo tenía que denunciar, estaba obligado, lo hice el domingo. Se está preparando un ataque terrorista, violento, de desertores y traidores militares preparados por el gobierno de Colombia en territorio colombiano. Lo volví a decir el lunes, públicamente. Ordené que el martes, al mediodía, el doctor Jorge Rodríguez, como ministro de Comunicación, sacara todas las pruebas que podíamos sacar. Teníamos muchas más, porque los teníamos infiltrados hasta los tequeteques. Los teníamos infiltrados hasta los tequeteques, y no digo más. Teníamos todas las pruebas. ¿Quiénes eran? ¿Dónde se entrenaban? ¿De dónde venían las armas? ¿Cuáles eran los planes de ataque? Lo denunciamos. Detrás de eso, gobierno de Estados Unidos. Detrás de eso, Iván Duque. Y hoy se ha develado toda la verdad. Ustedes deben haber visto desde su casa, bueno, las pruebas que mostró el doctor Jorge Rodríguez hoy, el principal implicado, el jefe operativo del grupo terrorista que se entrenaba en Colombia, el ex militar Cliver Alcalá Cordones, develó todo, lo dijo todo. Ahí están los videos, yo no los voy a aburrir con esos videos. Yo creo que pudiera haber un programa especial de Diosdado de todo este caso, en estos días, el sábado, el domingo, para mostrarle a la gente pedagógicamente todo. El cuadro que ha mostrado Jorge es un cuadro muy complicado. Hay que dibujarlo mejor, Jorge, y mostrarlo, que el país y el mundo digiera completo toda la conspiración que se montó y venimos denunciando, vengo denunciando desde Colombia para matarme, para asesinar a Diosdado Cabello. Que Dios nos cuide siempre, para asesinar al general en jefe Vladimir Padrino López y a otros líderes sociales, políticos, militares de Venezuela, para atacar objetivos estratégicos de servicios públicos estratégicos, ataques. Lograron hacer uno con un grupo que estamos buscando en el oriente del país. La semana pasada, hace una semana, atacaron Punta de Mata para quitarnos el gas y que no hubiera servicios de gas para el pueblo. Y nos quitaron el gas 2 días, y hubo retardo del gas por 2 días que ha afectado la distribución. Nos atacaron con bombas, un lugar apartado allá en Punta de Mata, y pudimos inmediatamente reconectar y empezar otra vez el proceso de producción y transmisión del gas, gracias a la heroicidad y la capacidad de trabajo de nuestra clase obrera de PDVSA. Grupos, tienen grupos infiltrados, no digo más, los tienen aquí, con armas. Por eso yo digo guardia en alto. Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, regiones de defensa integral, zonas de defensa integral, áreas de defensa integral, Ejército Bolivariano, Armada Bolivariana, Aviación Militar Bolivariana, Guardia Nacional Bolivariana, Milicia Nacional Bolivariana, alerta, preparado para el combate, donde haga falta, cuando haga falta y con toda la capacidad de combate que haga falta. ¿Entendido? Entendido. Estamos listos para el combate. No somos cobardes, somos guerreros. Queremos la paz, pero somos guerreros. Y vamos al combate, porque lo hacemos por un pueblo, por una sociedad que merece paz, sobre todo. Hay que ser bien miserables para hacer estos cálculos terroristas en medio de la pandemia que está batiendo el mundo. Hay que ser bien miserable, donde todo el mundo pone sus diferencias de lado, donde todo el mundo hace el sacrificio para cuidar a la familia. Y hay un grupo que estaba preparando en la noche más oscura de marzo, iniciar sus movimientos hacia el objetivo. Así lo dijo Cliver Alcalá Cordones en una reunión en estos días pasados, en Riohacha. Él sabe que dijo así, en el día más oscuro, porque él se mueve por unas cosas de una bruja. En Maracaibo está la bruja, ¿no? Y la bruja le dijo, en el día más oscuro, tú eres el dragón. Y el dragón sale en el día más oscuro para al tercer día reverdecer. O sea, hoy 26, el dragón iba a tomar el poder. El nuevo líder, Cliver Alcalá Cordones, el nuevo líder, el gran líder, traidor, desertor, narcotraficante, prófugo de la justicia, y el diablo te está pagando como paga el diablo. ¿Cómo lo captaron a él? Con el chantaje de un juicio en los Estados Unidos, por sus relaciones familiares con el mayor narcotraficante del norte de Colombia, de Barranquilla, por allí. Esto lo sabe la prensa, lo sabe El Espectador, El Tiempo, W, Caracol, en Colombia lo saben. Él es suegro, yerno, del mayor narcotraficante de esa zona. Y estaba en cosas raras, por eso lo apartamos de la vida militar. Nunca fue muy agraciado como líder militar, nunca fue muy agraciado ni muy querido, porque era una persona, un patán pues, despreciaba a la gente. Y por otras razones, y después se supo, relaciones raras, un matrimonio a todo dar, en La Guajira, en la Alta Guajira. Fotos con narcotraficantes de la Alta Guajira, y lo apartamos. Y luego se inició una investigación aquí y se fue del país, se fugó del país, porque le íbamos a poner los ganchos. Y el chantaje de la DEA logró ponerlo a trabajar para los Estados Unidos y para Colombia. ¿Qué hizo él? Bueno, sencillamente fue un esclavo de la DEA. Yo puedo decir hoy, creo que lo puedo decir, ¿verdad? ¿Quién dirigía la operación por Estados Unidos? Los Estados Unidos de Norteamérica puso a la DEA a dirigir la operación de Cliver Alcalá Cordones. No digo más. Presentaremos evidencias, pruebas y testimonios en las próximas horas. La DEA estaba financiando, ponía las armas y ponía todo. Los asesores, los entrenadores militares, todo. Y él firmó un contrato. Nos habían informado de la existencia de un contrato, pero como no lo teníamos en la mano, no lo dijimos. Hoy él dice que firmó un contrato. El contrato lo firmó para que la DEA, Estados Unidos y Juan Guaidó se comprometieran a exculparlo y a dejarlo quieto con su dinero y no a perseguirlo judicialmente. Eso es lo que dice el contrato. Eso sí, él tenía que cumplir con armar un grupo de mercenarios, de paramilitares y hacer los ataques asesinos contra Venezuela. Le dieron un ultimátum. O lo haces ahora, porque se estaba haciendo el loco. Pasó el 2018, no lo hizo. Pasó el 2019, no lo hizo. Y ya en esta coyuntura lo apretaron. Y firmaron Guaidó, Cliver Alcalá, el representante de la DEA y el gobierno de Iván Duque, un contrato a 4 manos, a 4 firmas, donde le daban plenas garantías a él. Plenas garantías. Esa es la verdad. ¿Por qué los Estados Unidos lo tira al pajón hoy? Por la sencilla razón de que fracasó. ¿Y por qué fracasó? Porque lo hicimos fracasar. No digo más, lo hicimos fracasar. Ha sido una victoria de la estabilidad y de la paz de Venezuela. Ha sido una victoria de la estabilidad y de la paz de Venezuela. Así que hay mucha tela que cortar. Ya el fiscal general ha anunciado acciones que apoyaré como jefe de Estado. Todas las órdenes que dé la Fiscalía en relación a este caso, todas las órdenes, las apoyaré. Listo y firme estoy para que haya justicia. Así que, bueno, se ha comprobado. El gobierno de Colombia, yo digo a los periodistas de Colombia que me escuchan, pregúntenle al gobierno de Colombia, ¿por qué después de 48 horas... que Cliver Alcalá Cordones le informó que esas armas eran de él para venir a una guerra en Venezuela, a derrocar militarmente a los venezolanos, él no ha detenido por tráfico de armas y por terrorismo a Cliver Alcalá Cordones? Y a todos los cómplices identificados que hemos señalado, como el tal Pantera, etcétera, etcétera. Ahí están todos los cómplices. ¿Por qué no los ha detenido? Pero yo digo más, si nosotros tenemos 2 años dándole las coordenadas de dónde vive Cliver Alcalá, de dónde están los 5 campamentos en Riohacha, en Barranquilla, tenemos 2 años diciendo y pidiendo investigación, ¿por qué actuaban impunemente estos grupos paramilitares? de paramilitares venezolanos, y óigalo bien, y paramilitares colombianos. Fueron contactados paramilitares del grupo de la finca Daktari. Ese es otro datico que se los dejo ahí, pues, Diosdado, para tu programa. Paramilitares que eran muy muchachos de la finca Daktari, que el comandante Chávez les indultó y los mandó a su familia en Cúcuta. Les tocaron la puerta, les ofrecieron bastante billete en dólares y los incorporaron a los grupos que estaban entrenados para venir a atacar militarmente a Venezuela. Oído, Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Oído. Nos enteramos de todo. Y detrás de esto, Álvaro Uribe Vélez. Detrás de esto, Iván Duque. Detrás de esto, los narcoterroristas que gobiernan Colombia. Hoy se ha sabido toda la verdad. Y ha quedado en alto la inteligencia policial de Venezuela. Quiero pedir un aplauso para las fuerzas de inteligencia militar de Venezuela, que llegan hasta más allá de lo que ustedes se pueden imaginar. Nosotros logramos saber qué hablaron Duque y Trump hace 2 semanas. Los detalles. Duque se comprometió con Trump que esta vez sí. Y Trump le dijo luz verde. Aplasta Maduro, le dijo, fueron las expresiones. Aplasta Maduro, aplasta Venezuela. Muchas otras cosas más. Tenemos que seguir perfeccionando la inteligencia militar en todas las regiones de defensa integral, en la frontera, oído, frontera, jefes de las redes fronterizas, jefes de la SODI fronteriza, levanten la guardia, patrullaje permanente, mucha intuición, mucho movimiento sorpresivo. Ojo pelado, pues. Tenemos que fortalecer la inteligencia militar en la SODI, en la JADE, en el CEO, en todos los niveles de la inteligencia militar, en el DGCIN. Tenemos que fortalecer la inteligencia estratégica y política en el SEBIN. Y tenemos que fortalecer la inteligencia popular, que el pueblo, con su ojo avisor, nos alerte, Diosdado, nos alerte de la presencia de estos grupos terroristas que están dentro de Venezuela y tenemos que capturarlos. Y lo digo, más temprano que tarde los vamos a capturar a los terroristas que están dentro de Venezuela, que fueron enviados como avanzada en la noche más oscura de marzo. Estamos dando un combate por la paz, por la democracia, por la libertad, por la estabilidad política, la estabilidad social. Solo en paz un país puede afrontar sus más grandes dificultades, como estamos haciendo. Solo en paz un país puede avanzar, en paz. Y yo estoy dedicado, y nadie me va a sacar del centro de la acción, que es proteger la salud del pueblo, derrotar la pandemia del coronavirus, controlarla y regresarle al pueblo venezolano su vida a la normalidad relativa, vigilada, protegida. Nadie me va a sacar del centro. Ah, lo que sí les digo es que la guardia alta. Como siempre digo, con una mano controlamos, protegemos, ayudamos al pueblo, cuarentena, despistajes ampliados personalizados, tratamiento para el pueblo, y atender los problemas del pueblo de alimento, de servicio público, permanente en medio de la cuarentena. Y con otro lado, la otra mano, defender la paz, la estabilidad, la tranquilidad de Venezuela. Hoy también ustedes tuvieron conocimiento de una acción extravagantemente extremista contra el honor de un conjunto de venezolanos de bien. El general Padrino López, el general Néstor Reverol, el presidente de la Asamblea Constituyente, Diosdado Cabello, el compañero Tareck El Aissami, entre otros. Entre otros venezolanos de bien. contra el presidente Nicolás Maduro, el gobierno de Donald Trump, en una acción extravagantemente extremista, vulgar, miserable, bueno, lanzó un conjunto de acusaciones temerarias, falsas, y como unos cowboys racistas del siglo XIX, le ponen precio a la cabeza de unos revolucionarios que estamos dispuestos a combatirlos en todos los terrenos. Aquí estamos nosotros dispuestos a combatirlos en todos los terrenos y a seguir venciéndolo. Así se lo digo a Donald Trump: eres un miserable, Donald Trump. Él actúa como no solo como un cowboy racista, supremacista, no solo como eso. Él maneja las relaciones internacionales como un extorsionador de las mafias neoyorquinas que él dirigió como jefe de la empresa inmobiliaria. La riqueza de Donald Trump, ustedes tienen que saber, la obtuvo de las extorsiones, de las guerras mafiosas contra las pandillas de Nueva York. En Estados Unidos saben eso. Es un acto de locura que daña a quien quiere hacer daño. Si alguien sale dañado de esta acción de los Estados Unidos, es el propio Donald Trump, es el propio gobierno que él encabeza. Porque nosotros tenemos nuestra moral intacta. Venezuela tiene el récord de combate contra el narcotráfico en los últimos 15 años desde que echamos a la DEA de aquí. Ayer retumbamos un avión al narcotráfico colombiano. Y así vamos a mantenernos, con la aviación militar vigilando. Y cuando se meta un avión de los narcotráficos con la ley en la mano, cumpliendo los protocolos, plomo a discreción y punto. Combate frontal. Es Colombia donde se ha conformado un narcoestado. El 80% de la cocaína que llega a Estados Unidos, Colombia. Los socios de Donald Trump, su socio Iván Duque, nos va a acusar a nosotros de la vulgaridad. Nuestra vida ha sido la vida de la lucha social, lo puedo decir. Nuestra vida, mi vida, ha sido la lucha diaria, permanente, en el movimiento popular, en el movimiento sindical, en todos los frentes sociales de lucha. Si algo he cultivado es la honestidad de propósito, la moral, la ética combativa de un revolucionario. Si algo hemos hecho nosotros es combatir las mafias económicas, políticas y de todo tipo en este país, y las seguiremos combatiendo. La moral de un hombre como Vladimir Padrino López, desde la academia militar, sigue siendo un cadete. Sigue siendo un cadete. Y le van a decir que a la Fuerza Armada y al pueblo de Venezuela, las vulgaridades extremistas, las miserias que hoy lanza el fiscal general de Donald Trump, por favor. La moral del presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello Rondón, como militar, como líder político, y de todos los compañeros, de Néstor Reverol. Néstor Reverol y Tareck tienen el récord de captura de narcotraficantes en Venezuela y en el mundo. Récord mundial tienen. La captura de más de 120 capos. Y fueron ellos, como ministros de Interior, viceministros, los que construyeron la política antinarcótico de Venezuela, que tanto éxito y reconocimiento tiene en el mundo. Me acusan de tener relaciones con la FARC. Yo les puedo decir, señor Donald Trump, si usted no lo sabe, que en Venezuela, y desde Venezuela, con el comandante Hugo Chávez, y yo cuando era su canciller, y luego como presidente, construimos junto a Colombia los acuerdos de paz, junto a la FARC y el gobierno de Colombia, reconocidos públicamente en todos los documentos oficiales por la Organización de Naciones Unidas, por el Consejo de Seguridad de la ONU. Nos van a acusar de terroristas. los terroristas del mundo. Los terroristas del mundo, los que bombardean y matan pueblos, nos van a acusar de terroristas. Nosotros estamos aquí, nervios de acero, calma y cordura, máxima moral combativa, que estamos triunfando. Y porque estamos triunfando, el imperio se desespera. Que se desesperen ellos, nosotros aquí, a trabajar por la protección del pueblo con la unión cívico-militar policial. Indestructible unión cívico-militar policial. Vulgaridad. Vulgaridad. No tiene otra palabra, vulgaridad. Y además le dan con el codo a dos traidores al servicio de ellos. El llamado Pollo Carvajal, traidor, desertor, delincuente. Y el convicto y confeso, terrorista, criminal, homicida y narcotraficante, Cliver Alcalá Cordones. Yo me los imagino a ellos tomando la decisión y publicando la decisión. Aquí estamos nosotros, los hijos de Chávez, con la moral intacta, y no han podido ni podrán con nosotros, ni con nuestro pueblo. Y quiero decir más, y lo voy a decir suavecito. Nosotros estamos preparados para lo que sea. No es Maduro, no es Diosdado, no es Padrino, no es Tareck, no es Néstor Reverol, no es Delcy, no es Jorge. Chávez lo dijo, no soy yo, no es un hombre, es un pueblo. Es un pueblo. Y nosotros tenemos planes para todos los escenarios. A veces a Diosdado en el programa de los miércoles se le chispotea alguno de esos planes. Él se ríe. Pero tenemos planes. Y si un día el imperialismo y la oligarquía colombiana se atreviera a tocarnos un pelo, prepárense para la furia bolivariana. La furia bolivariana de un pueblo que arrasaría con todos ustedes. Primera vez que lo digo, quizás primera y última, pero que lo sepan. Queremos paz, somos demócratas y estamos dispuestos a convivir y a respetarnos. Pero por las malas, ya saben, en nuestras fronteras y más allá de nuestras fronteras, oligarquía colombiana, imperialismo norteamericano, no toquen al pueblo de Bolívar, ni un pelo. Sabemos combatir también con todas las formas de lucha, las sabemos hacer. Queremos paz, justicia, queremos democracia, libertad. Yo lo dije ayer y lo ratificó hoy. Jorge Rodríguez, por orden mía, le envió mensajes personalizados a todos los dirigentes de los partidos políticos de la oposición. Estoy listo para reunirme con el G3, con el G4, con el G5. Haga contactos con el nuncio apostólico del Papa Francisco en Venezuela y pídale prestada la nunciatura para promover en las próximas 48 horas, un encuentro político por la paz para atender el tema del coronavirus entre el G4, la oposición venezolana y nosotros, los líderes de las fuerzas bolivarianas y revolucionarias de Venezuela. Estoy listo ya para sentarnos a hablar. Y esto lo digo porque salió Capriles Radonski. Eso me lo mostró Cilia, en el WhatsApp se lo enviaron a Cilia y Cilia me mostró un video de Capriles Radonski en un programa que él tiene, donde él decía casi como que Maduro no quiere diálogo, que Maduro es un obtuso, que él sí quiere diálogo, que ellos quieren diálogo, que es el momento de dialogar por la pandemia, por el coronavirus, de llegar a acuerdos en Venezuela. Estoy de acuerdo, vamos pues, Capriles Radonski, toma la iniciativa, asume la jefatura, asume el liderazgo. Manuel Rosales, Henry Ramos Alup, a todos, estoy listo, en las circunstancias que sea. Que el imperialismo nos ataca, no me importa, quiero diálogo. Que el imperialismo nos agrede, no me importa, quiero diálogo. en las circunstancias que sea, quiero diálogo. Y hoy, más que nunca, para ponernos de acuerdo y proteger a nuestro país entre todos y todas. He dicho, pongamos las diferencias a un lado. Lo voy a seguir insistiendo. A pesar de que ustedes quieran matarme, ustedes que me escuchan, ustedes, ¿saben quiénes? Ahí está. Cliver Alcalá diciendo que el plan para matarnos lo dirigía Guaidó, que Leopoldo López en la Embajada de España sabía todo, estaba en cuenta y estaba de acuerdo. Le he dicho al canciller que haga las gestiones ante el gobierno de España para que tome cartas en el asunto, porque desde su embajada en Caracas se está conspirando para matar a líderes políticos y militares de Venezuela. Le he pedido al canciller que haga gestiones inmediatas con la canciller española, con el gobierno de España. El prófugo de la justicia, Leopoldo López, está utilizando las instalaciones de la Embajada de España para conspirar, y ahí está la persona que así lo afirma. Así que bueno, yo quiero la paz, quiero la vida, quiero la democracia. No nos van a sacar de ese centro, por muy terroristas, por muy vulgares, por muy miserables que se pongan. No nos van a sacar del centro. No nos van a sacar del centro de nuestra acción, de nuestra vida, del humanismo del siglo XXI. No nos van a sacar del centro del amor que tenemos. No nos van a sacar del centro, no nos descuidemos. Estos hombres y mujeres que ustedes ven aquí, y miles, y millones, líderes de calle, de los CLAP, líderes de calle, de las VC, líderes de las unidades populares de defensa integral, los médicos y médicas de barrio adentro, los enfermeras, las enfermeras de los hospitales. Son miles, 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 miles que estamos todos los días, en la mañana, en la tarde, en la noche, en la madrugada, trabajando por la salud, coordinando por la salud. Miles, miles, miles. Ese es el rumbo correcto. Lo demás me lo dejan a mí. Yo me encargo. Yo llevo la carga que haya que llevar. Yo enfrento lo que haya que enfrentar. Pero el pueblo venezolano se mantenga unido en la cuarentena nacional para nosotros derrotar el coronavirus. Unido espiritualmente. Con su permiso, es la hora ya, 8 de la noche más o menos, ¿sí? 8 y piquito. Me toca, es la hora, Cilia, de la infusión, del malojillo. Diosdado y yo tenemos una diferencia, tenemos que declararla. Una diferencia estratégica, estamos muy divididos, porque yo propongo el malojillo y Diosdado está proponiendo la moringa. ¿Moringa o malojillo? Usted decide, pues. Mezcladito, un mezcladito, pues. ¿Está de acuerdo? Vaya, codito ahí. El malojillo, mira, aquí está. Yo sí me lo tomo. Si usted no quiere, tome lo que quiera, yo me tomo mi malojillo. Claro, ah, tú lo explicaste. Claro. Esa parte la tengo grabada, no la he visto. Ah, sabroso, Silvia. Sabroso, y mira, me siento más fuerte que nunca. Estoy durmiendo 4 horas. Y me levanto enérgico y no paro, ¿verdad, Silvia? Energizante natural. Además de antibiótico natural, Jorge, ¿qué te parece? Vamos a registrarlo como marca y vamos a venderlo al mundo para tener ingresos en dólares extraordinarios. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, compatriotas, estamos de Palacio de Miraflores con este equipo. Le agradezco, doctor Carlos Alvarado, a usted le agradezco, doctor Julio de la Misión Cubana, a usted, doctora Magali, les agradezco a ustedes por todo lo que hacen. Fuerza Armada Nacional Bolivariana, queridos soldados de la patria, les agradezco por estar en las calles. Policía Nacional, policías de gobernaciones, policías municipales, policías con cachucha, policías con pompá, policía que trabaja con la cabeza pelá, como decía Aquiles Nazoa, les agradezco a los policías, a Protección Civil, a los consejos comunales, a los líderes de los CLAD, les agradezco todo el esfuerzo. Solo unidos venceremos. Solo unidos lo lograremos. Y en oración. Ha llegado la hora de la oración de todos los días. Yo les voy a regalar la oración de varios líderes religiosos, católicos, cristianos, musulmanes, judíos, todos unidos en una sola oración. Pidamos a Dios sus bendiciones. Dios con nosotros, ¿quién en contra? Que viva Venezuela, que viva la patria. ¡Sí se puede, Venezuela! Muchas gracias. Buenas noches.